nuestras visitas a lo largo de este tiempo acá en la unidad de turismo y ecoturismo que la población desea ver algo diferente. Lo que nos manifiestan es que están cansados de siempre más de lo mismo, ¿no? Entonces, como consideramos de que la población también tiene derecho a opinar, tiene derecho a participar, y finalmente esta es la fiesta de la población, la fiesta de Yurimaguas, de la provincia, se está dando la oportunidad a través de una convocatoria abierta, en donde definitivamente no existe un margen, un formato en el que puedan presentarse, ¿no? Como bien dicen, la convocatoria es libre. La intención es que puedan manifestar en sus propuestas lo que a ellos les gustaría ver en el certamen, ¿no? Correcto, me parece importante, pero un parámetro básico, elemental, a partir de ahí plantear la propuesta, ¿no? Hay esa aún todavía, ¿no? Perdón, disculpe. O sea, si yo quiero presentar una propuesta, por lo menos en la municipalidad, podría poner un parámetro elemental básico para yo a través de esa línea proponer un trabajo que ustedes plantean en el tema del certamen, señorita Yurimaguas. Claro, precisamente la información lo venimos brindando porque sí hay varias personas que ya se están comunicando con nosotros. Les decimos que el formato es libre, o sea, definitivamente el certamen de belleza pues incluye, bueno, ya nosotros hemos empezado por cuestiones de tiempo, la primera etapa que es el reclutamiento de las aspirantes a Miss Yurimaguas, la segunda etapa ya vendía a través del casting. Entonces, dentro de la propuesta, la primera opción a considerar sería el casting, dónde lo harían, cómo lo harían, qué proponen, con qué traje. Eso es un formato libre, ¿no? Claro está que esa es la propuesta que estamos esperando recibir. La tercera etapa ya sería después del casting, estaría el tema de la presentación a través de una conferencia de prensa a las candidatas que puedan salir a partir de este casting. Sabemos que de las 20, 30, 40 o cuantas sean las aspirantes que tengamos, se va a hacer un casting en el que escucharemos su plan de trabajo que está como requisito para poder participar, en el que presentarán su proyecto de trabajo durante el año de reinado que tengan de ganar. Y finalmente ya después de la presentación en la conferencia de prensa vendríamos ya a tomar el tema de la elección y coronación, en el que ahí tendrían que proponernos el tema de su escenario, jurados, premios y todo lo que se plantea, ¿no? Ahora, en los últimos años la municipalidad provincial ha corrido con todo el gasto del evento, de la organización. Ahora hay un monto de 140.000 aproximadamente para toda la fiesta patronal, semana turística, que comienza justamente con este evento. ¿Cuánto es el monto que se asigna para el evento, señorita Yurimaguas? Efectivamente, como usted lo ha dicho, hay un monto de 140.000 soles, pero este es un presupuesto PIA que se nos han asignado el año pasado, la anterior gestión para esta. Claro está que esos 140.000 soles de PIA está para lo largo de todos los 11 días de celebración de patrona, ¿no? Decimos 11 incluyendo la presentación y el lanzamiento oficial que tendríamos con las candidatas. No hay un margen, no hay un monto estipulado porque precisamente estamos a la espera de que nos puedan mostrar estas propuestas y finalmente ver si es que realmente este 140.000 es el presupuesto que se podría designar para todas las actividades que se tienen, ¿no? Claro, específicamente el certamen tiene un presupuesto, un monto asignado. No lo tiene. No. Por eso es que es un formato del presupuesto del 140.000 para el tema del evento. No lo tiene. Ahora, si una empresa quiere postular una candidata, la empresa lo va a poner la ropa, los zapatos, es decir, va a ser el promotor de la candidata. ¿Eso está también dentro de lo que significa este evento? En realidad, para este año, dentro de los requisitos, se ha considerado, a diferencia de otros años, que la aspirante a inscribirse o a postular debe contar con un patrocinador, con un auspiciador, precisamente para descongestionar un poco el austero presupuesto que se ha considerado para este año, tomando en cuenta que hay muchas instituciones
que desean sumarse a la programación y en la cual nos están pidiendo también patrocinarlos, ¿no? Entonces, precisamente tomando en cuenta todas esas necesidades que hemos estado observando, se ha solicitado dentro de los requisitos que las aspirantes deben presentarse con un patrocinador para que sea este el que cubra sus gastos para todos los escenarios que se puedan tener como candidatas, ¿no? Bueno, aquí ha llamado la atención cuando señalan que la propuesta más creativa y original para un evento como señorita Yurima Aguas lo es lo tradicional, el desfile en tres espacios de presentación. ¿Qué novedad más habría en este evento para este año? Desligando el tema del certamen. Claro, ¿qué novedad más habría más allá del certamen? Sí, precisamente nosotros todavía nos encontramos en la elaboración del programa. Aún no tenemos un programa cerrado, porque como ya sabemos, estamos a puertas de iniciar el mes de junio y tenemos también las celebraciones de San Juan. Estamos trabajando paralelo ambas actividades. Aprovecho la oportunidad y el espacio que me brinda para invitar a la población y a las personas que nos vienen escuchando. El día viernes 2 de junio estaremos haciendo el lanzamiento oficial del programa que se ha considerado para esta versión 2023 de lo que sería San Juan. Correcto, ese es un evento importante, ¿no? Que fundamentalmente, inclusive varias municipalidades de Loreto están trabajando en ese proceso. Ojalá sea una celebración importante y que permita también atraer turismo local y nacional a esta actividad. Efectivamente, sabemos que la fiesta de San Juan es la fiesta de la selva, la fiesta de la Amazonía, y no podemos quedarnos atrás. Sabemos que, si bien es cierto, muchos comentan cuando nos visitan en las oficinas, es más, las oficinas siempre hemos considerado y hemos dicho que se encuentran abiertas para la población en general. Estamos escuchando las sugerencias, estamos escuchando algunas observaciones que nos vienen haciendo, y agradecemos eso, ¿no? Básicamente sabemos que San Juan pues es la fiesta de toda la selva, de toda la Amazonía, y me manifestaban que lo que ellos desean es que de alguna otra forma podamos darle prioridad a las fiestas patronales. Efectivamente, estamos trabajando en ambas actividades. Sabemos que como municipalidad provincial no podemos dejar de realizar las actividades que se tienen ya calendarizadas a nivel nacional, regional e institucionalizadas a nivel de nosotros como provincia, ¿no? Entonces, correcto, estamos en esta celebración. Nos hemos informado que usted es, me parece, de Moyobamba. ¿Ya tiene un plan para todo este año? ¿Y hay un calendario de actividades en el marco de lo que significa la actividad turística desde el lado de la municipalidad, señorita Dorothy? Por supuesto, claro que sí. A la semana que ingresé, he podido presentar un plan de trabajo hasta el mes de diciembre, en donde se está planteando todas las actividades que tendríamos, ¿no? San Juan, Patrona, posterior a ello vienen, entre San Juan y Patrona tenemos, sabemos, Fiestas Patrias, que también es una actividad que lo celebramos y que aprovechamos todos estos espacios en el que demandan de fines de semana largos, feriados largos, para promover el turismo interno local, que es básicamente la función que tiene esta unidad, ¿no? Posterior a ello, en el mes de septiembre tenemos el Día Mundial del Turismo, y así sucesivamente hasta llegar a diciembre. Tenemos un programa bastante nutrido y variado de actividades hasta el mes de diciembre. Ojalá se tome en cuenta también el aniversario de la creación de Yurimagua como ciudad, porque a veces el aniversario de fundación de la ciudad pasa casi desapercibido, señorita Dorothy. Claro que sí, por supuesto, también lo tenemos considerado en el mes de diciembre, sí lo está. Correcto. ¿Algo más que pueda agregar en el marco de lo que va a significar la labor suya en este presente año desde la municipalidad? Bueno, informar a la población que ahora nos encontramos en unos nuevos ambientes. Ya estamos compartiendo ambientes con la oficina descentralizada de la Gercetur. Estamos aquí en la misma esquina, frente a la catedral, en Sargento Lores número 100. Y básicamente estamos más que contentos de poder seguir recibiendo la visita. Si las personas están interesadas en poder participar, ya sea como candidata o ya sea como empresa para poder desarrollar este certamen, no se queden con las ganas, súmense, atrévanse. Estamos acá recibiendo las propuestas hasta el día viernes 5 de la tarde en horario corrido, y sábado y domingo estaremos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Estaremos más que contentos de que toda la población se pueda sumar, porque siempre hemos dicho, estamos acá para trabajar en equipo, en conjunto, en un trabajo articulado. Aquí los logros, los méritos va a ser para la población.
no para una institución, no para una unidad, ¿no? Agradecerles el espacio. Antes que se retire, por favor, ayer estuvo presente en el anuncio de este tema de la marca Loreto. ¿Qué se ha logrado en estas convocatorias del día de ayer? Sí, efectivamente, agradezco la pregunta. Nosotros hemos hecho una convocatoria masiva a través de un directorio que hemos venido trabajando a lo largo de este mes y hemos podido invitar a 150 empresas. Da un poco de tristeza poder ver la respuesta por parte de la población, ¿no? Muchas veces se buscan espacios, se busca apoyo, se busca de que nos puedan considerar en actividades regionales y que casi nadie nos considera, pero cuando nosotros podamos tener el acceso y traemos a las empresas que efectivamente son los que van a aportarnos o a sumarnos como empresa, no tenemos la respuesta al empresariado que estamos buscando. Entonces, asumo que es un proceso y nos ha pasado lo mismo con el tema de cultura, ¿no? Hemos articulado también con la DDC, hemos visto la manera de poder traer a los especialistas del Ministerio de Cultura para que nos expliquen un poco acerca de los bonos nacionales como el bono Rentoca, y tampoco hemos tenido la convocatoria que esperábamos, a pesar de buscar las estrategias como invitaciones personalizadas, ir uno por uno, recordarlos, llamarlos. Entonces, quizás aprovechar el espacio para pedir a la población que se sume. Aprovechemos estos espacios porque algo se puede lograr, ¿no? El día de ayer, como marca Loreto, nos expusieron los beneficios y la importancia de poder formar parte de este proyecto. Y efectivamente han habido empresas que se han sumado, que están interesados, que quieren su expediente. Siempre lo hemos dicho, ¿no? La unidad de turismo y ecoturismo cuenta ahora con un personal humano. Lo conformamos ahora 3 personas. Pero estamos muy animosos de poder sumar en lo que se pueda. Nosotros trabajamos en un horario diferente al de la municipalidad, que es 3:15. Y estamos acá con todo el equipo humano para poder orientar y ayudar a las personas que deseen formar parte de estos expedientes y que por desconocimiento no lo hacen. Entonces, se pueden acercar. Aquí estamos brindando las asistencias técnicas, las capacitaciones que necesitan para que no se queden con las ganas ni pierdan la oportunidad que se está logrando tener, ¿no? Ahora, ustedes van a manejar datos estadísticos de cuántos visitantes ingresan a la ciudad en el año, cuántas personas han visitado restaurantes, alojamientos, hoteles. Esos datos van a manejar ahora ustedes. Mire, efectivamente, mire, esto es un trabajo del rubro de turismo, pero habría que diferenciar en este caso básicamente las funciones, ¿no? El tema de estadísticas lo maneja básicamente la GERCETUR, que es la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, y ahora que sabemos que ya contamos con una oficina descentralizada acá en la ciudad de Yurimaguas. Estas estadísticas se sacan a raíz de el registro de huéspedes en el caso de hoteles y el registro de visitantes en el caso de restaurantes, agencias de viaje o emprendimientos y atractivos turísticos que reportan mensual. Hay un reporte mensual que se hace en cuestión de estadísticas en el que se eleva a la GERCETUR, en este caso, que la sede la tenemos en Iquitos, y posteriormente ellos lo suben al sistema para que ingrese directamente al MINCETUR. Entonces, estos temas estadísticos por competencia, por función, le pertenece a la GERCETUR. Claro está que estamos trabajando de manera articulada y estamos brindando el soporte, ¿no? Pero no nos metemos directamente porque ya sería usurpar funciones. Claro, pero sería oportuno como gobierno local mantener datos estadísticos locales como Yurimaguas, como dato importante de una municipalidad provincial, que por lo menos entiendo que también tendría que tener esos datos, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Como les comenté, ahora nos encontramos compartiendo oficinas, estamos frente a frente y venimos trabajando articuladamente. Información que nos compete a nosotros como municipalidad, lo compartimos con la oficina descentralizada y viceversa. Tenemos información de primera mano ambos, ¿no? Ambas instituciones, tanto gobierno local también, como gobierno regional. Ya se han hecho también estos circuitos turísticos que determinan cuando alguien visita Yurimaguas, el turista tenga una cartilla de qué lugares puede visitar, o aún todavía no hay nada.
Sí, por supuesto. Comunidad de Turismo y Ecoturismo también en el transcurso de este mes hemos implementado una oficina de información turística que se encuentra acá dentro de nuestra unidad. Y cuando los turistas o visitantes arriban a nuestra provincia, a nuestra ciudad, los invitamos a visitarnos. Ya el personal o la Serenazgo, Policía Municipal que se encuentra en la plaza, saben cómo orientarlos, dónde deben ir a solicitar la información. Y nosotros hemos armado un material, básicamente es un tríptico, que hemos venido trabajando con información real, precisa, concisa, actualizada, para que el turista no solo se vaya con la información que se le puede dar de manera verbal, sino también escrita, ¿no? Qué bueno que se esté mejorando esa área de turismo de la municipalidad. Señorita, estamos para eso. De comunicación. Gracias a usted por el espacio. Que decirle la opinión pública, le escuchamos en este programa. Nada, solo agradecerles la oportunidad y pedirles que por favor toda la población se sume para las fiestas que se vienen, porque buscamos que este año sea completamente diferente a solicitud de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Dorothy es el nombre de la dama. Ahora,